¿Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo? Los castellanos y los leoneses han demostrado que España quiere más gallardos y menos rufianes. Juan García Gallardo es un hombre joven, recién llegado a la política y ha hecho historia. Y lo ha hecho muy pronto. Y lo ha hecho bien, lo ha hecho dejándose la piel. Y va a pelear por Castilla y por León, desde esta tierra. Él es el símbolo de esa juventud de Castilla y de León que ha tenido que dejar su tierra por la despoblación, condenados al destierro, pero que está ahora aquí para luchar desde su tierra y por todos vosotros con un gigantesco respaldo como el que le habéis dado. Tenemos que manifestar nuestra alegría por los resultados de Vox. Unos resultados que están por encima de nuestras expectativas. 13 diputados, más de 200.000 votos de castellanos y de leoneses, el 17,6% del voto y representación en 8 de las 9 provincias de Castilla y León. Pero quiero detenerme un momento para mostrar gratitud a todos vosotros que estáis hoy aquí a la intemperie, como lo habéis hecho durante toda esta campaña, en esta ocasión lloviendo, pero sobre todo a la intemperie ante los insultos y la demonización que Vox y todos vosotros viene padeciendo por parte de nuestros adversarios y de los medios de comunicación. No podemos estar más orgullosos de vosotros. No podemos sentirnos más respaldados. No hay una militancia mejor y más valiente en toda España que la de Vox. Pero quiero detenerme en una cuestión de todos esos que han intentado no solo demonizaros, sino robaros la esperanza. Y es una cuestión importante, de orden democrático. Durante estas semanas hemos visto cómo las casas demoscópicas, una parte muy importante de ellas, jugaban a desalentaros. Decían que unos iban a tener mayoría absoluta, después decían que estaban a punto de perderla. No han intentado predecir los resultados, sino influir en el voto. Los tezanos de izquierdas, los tezanos de derechas, han jugado con las encuestas de una manera corrupta. Nosotros teníamos los datos y sabíamos que mentían. Pero a todos vosotros, a través de las televisiones, de sus periódicos cómplices, os lanzaban unos datos que estaban muy alejados de la realidad. Y lo digo porque en Austria tuvo que dimitir el presidente del país, precisamente porque se descubrió un complot en su acceso al poder. Y era un complot entre empresas demoscópicas, periódicos y su propio partido para manipular las encuestas y para llevarles al poder. Exactamente lo que están intentando hacer con nosotros desde que Vox surgió, pero vosotros una y otra vez, por encima de las encuestas, por encima de las predicciones, acudís a las urnas y dais una lección a los corruptos y a los tramposos que quieren poner en jaque a nuestra democracia. Pero hoy, sobre todo, se ha vuelto a demostrar, porque no se ha demostrado hoy, ya se ha demostrado desde mucho tiempo, la gran utilidad de Vox para detener al Frente Popular de socialistas, de comunistas, de separatistas y de terroristas en España. Vox lo demostró en Andalucía, pasando por encima también de las encuestas. Vox lo demostró en Madrid en dos ocasiones. Vox lo demostró en Murcia y ahora Vox lo vuelve a demostrar en Castilla y en León, salvando a esta región de la amenaza de comunistas y socialistas y de la amenaza sanchista. Y muy pronto Vox demostrará ser la gran alternativa política.